Bueno, chicos, ayer nos quedamos aquí y teníamos que hacer la distributiva, aplicar la propiedad distributiva de este conjunto C, el complementario de C unión B, con estas otras dos intersecciones que estaban con esta unión. Así que lo que vamos a hacer va a ser C negado con este y con este, y luego B con este y con este. Evidentemente tiene que estar con una unión cada uno de sus cada cuales. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. Os recomiendo, como ya he dicho, que vayáis parando el vídeo, que lo vayáis haciendo poco a poco y así seguro que lo entenderéis. Tenemos, como ya he dicho, doble paréntesis, A intersección B negado de este de aquí, evidentemente con la intersección de C negado. Complementario de C. No está mal dicho ya, lo repito, C negado no está mal dicho, pero en matemática discreta se suele decir complementario, ¿vale? Al igual que C barra, no está mal dicho. Pero bueno, que si tenemos unos estándares que hay que cumplirlos, ¿no? Vale, aquí el paréntesis y ponemos evidentemente nuestra unión y C negado con este de aquí. C complementario de C, madre mía. Dislike, le dais un dislike, tío. Estoy en la puñetera barra. Vale, paréntesis, evidentemente doble paréntesis, porque ahora vamos a poner A intersección C con o la intersección de complementario de C. Y ahora hacemos lo mismo con B. Aquí, unión, y ponemos A, bueno, A intersección complementario de B, intersección B, unión con A, intersección C, intersección B. ¿Bien? Perfecto. Nos va a dar tiempo de progresar mucho en este vídeo. Es más, creo que lo podemos incluso acabar. ¿Qué ocurre? Aquí, en este paso, vamos a tener que utilizar la propiedad del tercer excluido. ¿Qué es la propiedad del tercer excluido? La propiedad del tercer excluido, os lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Es que si nosotros cogemos y hacemos la intersección entre A y complementario de A, nos da el conjunto vacío. Pues es exactamente lo mismo aquí. Aquí no ocurre nada, aquí lo podemos poner tal cual. A, intersección complementario de B, intersección complementario de C. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí ocurre lo siguiente. Si nosotros hacemos la intersección de A con C, estamos diciendo que este conjunto contiene elementos que pertenecen a A y a C. Y si estamos haciendo el complementario, perdón, la intersección con el complementario de C, este conjunto solamente contiene elementos que pertenecen a C, también pertenecen a A, ¿vale? Pero que no vamos a poder encontrar ningún elemento en común, ya que si todos los elementos que pertenecen a este conjunto van a pertenecer sí o sí a C, intersección con todos los elementos que no van a pertenecer a C, no va a poder tener ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección va a ser vacía. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Nosotros hacemos la intersección, lo puedo hacer en un dibujito aquí abajo, ¿vale? Nosotros tenemos la intersección, tenemos aquí A, tenemos aquí B y nuestro conjuntito, este de aquí, es este de aquí, el que está en medio. Esta es la intersección de A y B. Si ahora nosotros cogemos y estamos haciendo, bueno, vamos a suponer que este es B y este es B negado, ¿vale? No es para simplemente para que os hagáis, bueno, lo puedo escribir así, esto es B negado, ¿vale? Complementario de B. Si ahora nosotros estamos cogiendo B, es decir, cualquier otro conjunto que es todo lo contrario de este B de aquí, incluido puede ser los de A, no va a tener ninguno en común, no va a ser ninguno que esté dentro de este circulito, por lo tanto, también conjunto vacío. Y aquí escribiría tal cual, por lo tanto, unión A intersección C,
intersección B. ¿Vale? Con esto lo vuelvo a escribir y acabaríamos el vídeo. Me sabe mal que no hayamos podido acabar, pero bueno, tendremos A, intersección complementario de B, intersección complementario de C, unión A, intersección con C, intersección con B. Y eso sería lo que nos quedaría al final. ¿Vale? Seguimos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.